hubo una participación bien buena de 14 países, 175 atletas y en varias categorías. Como ustedes pueden ver, este es un evento, es el segundo cross country a nivel panamericano y nosotros el año pasado metimos la sede y fuimos a otorgar la sede a Venezuela y hemos venido trabajando durante prácticamente un año de trabajo para morir aquí y hacer esta actividad, porque como ustedes pueden ver, todo lo que necesita es un cross country, todo lo que es la logística y todo, bueno, conseguimos el agua, que es una cosa muy difícil de conseguir en estos momentos. Y bueno, los atletas están tan bien contentos. Estoy muy feliz por estar en este Panamericano, una experiencia pues para mí, para seguir mi vida deportiva. Muy contenta con mi cuarto lugar, la verdad que me sentí bastante bien, estoy muy satisfecha, aunque quería los primeros puestos para mi país, pero di lo mejor de mí y a veces eso es lo más importante. La ruta estuvo bastante fuerte, más que todo por el calor, pero lo disfruté bastante y bueno, las felicidades a los países, a la chica de Estados Unidos, de Canadá y bueno, a la de Ecuador, que a lo último me quitó el tercer puesto.